Así es como luce, amigos, la cochinilla algodonosa en esta afelandra. Estamos en el día cero de nuestro tratamiento. Pueden observar esos puntitos blancos que por eso se le da el nombre de algodonosa, porque pareciera ser que tiene algodón. Pero miren, alcancen a ver toda esa punta como tiene cochinilla. También es importante que vean el envés de las hojas, porque ahí también se esconden. Esta es una planta de interior, pero esta plaga afecta a plantas de exterior también. Por eso, en el primer momento que ustedes la detecten, tienen que eliminarla, si no, terminará con todo su jardín.